allá van nuestros capitanes al centro del terreno. El 31, Saner, Saner, el 37, Canito, el 14, Cheta. Estamos por comenzar este encuentro de la categoría Hornets. Estamos aquí en la ceremonia de capitanes, de izquierda a derecha. Daremos los nombres. Número 31, Alexander Torres Hernández, mejor conocido como Saner. Número 77, Iker Adrián Cano Andrade, mejor conocido como Canito. Número 14, Enrique Cervantes López, mejor conocido como Chita. Y número 29, tenemos a Iker Jiménez Chávez, mejor conocido como Dewey. No, perdón. Número 29 es Isaac Pierdán Cardoso, mejor conocido como Pierdán. Y por parte de la escuadra del equipo de Cimarrones, Cristian Caref Castillo Calderón. Número 4, estamos en la ceremonia en espera de que den las indicaciones los oficiales. El equipo de Cimarrones recibirá el balón. La patada inicial será por parte del equipo de los Gamos. Cimarrones, se saluda a los capitanes. Y ya todo listo para dar la patada inicial. Maximiliano González Fares será el encargado de dar la patada. Listos derecha, listos izquierda. Y vámonos con la patada. Una patada cargado un poco del lado izquierdo para Cimarrones, y viene el regreso por parte del equipo visitante. Llegará cerca de la yarda 36. Primera oportunidad para el equipo de los Cimarrones. Y viene primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. 8 yardas por avanzar. Recordemos, son 80 yardas totales y 8 yardas por las cadenas. Dos corredores atrás en el backfield. Sale la jugada número 2. Tenemos a Lucas Mateo Joya Cruz. Viene un pase por el lado derecho. El pase es incompleto. Buscaban al número 36 del equipo de Cimarrones, a Romeo Treviño Orozco. Así que en esta ocasión vendrá ahora segunda y 8. Segunda oportunidad, sale la jugada, viene la entrega de balón con su corredor, se deja ir por el centro, pero se cierran ahí los espacios por parte de la defensiva de los Gamos. Así que termina ahí la jugada. La carreo por parte del número 41, Iñaki Deschamps Guerrero, por parte de los Cimarrones de Querétaro. Entrará ahora una tercera oportunidad, tercera y 6 yardas por avanzar, 2 yardas de... Tercera y 6 por avanzar. Sale la jugada, viene el engaño y viene una reversible por el lado izquierdo. Número 36 que busca por la banda izquierda. Sin embargo, ahí ya vuela un pañuelo. Parecía que podía haber tacleado ahí número 6 de los Gamos, pero me hizo una buena, un buen trabajo individual. Número 36, Romeo Treviño. Pero volaron dos pañuelos en el campo de juego. Ahí creo que hay pañuelos ahí en el terreno.
parecer marcaron un sujetando en contra del equipo de los Cimarrones, así que el acarreo que estaba con un buen avance por parte de los visitantes acaba siendo anulado por parte de los oficiales tras el castigo, así que entrará nuevamente tercera oportunidad, formación en escopeta, salta antes ahí la defensiva y vuela el pañuelo, jugada gratis, lanza el pase completo por la banda derecha, sigue avanzando nuevamente, número 36, trata de quitarse a uno, se lo quita, sigue por la banda, llega a la 5 y va a ser touchdown. Anotación del equipo de Cimarrones. Y número 36, tenemos a Romeo Treviño Orozco haciendo la jugada defensiva. En efecto, fue jugada gratis, invasión defensiva por parte de los Gamos. Y esto ya se va a poner 6-0 a favor del equipo de los Cimarrones. Viene el intento de punto extra. Van a ir por un punto. Vamos con el intento del extra. Sale la jugada, viene la entrega de balón y va a ser detenido. Número 54, Yadiel Medina Cabral del equipo de los Gamos. Detiene al equipo de Cimarrones, así que vendrá el kickoff y el marcador se mantiene 6-0 a favor del equipo de los Cimarrones. Ya todo listo para la patada de kickoff. Número 55, Emilio Antonio Farias González. Viene listo derecha, listo izquierda. Una patada alta y solamente asegura el balón ahí. Número 8 de los Gamos, José María Costa Gaona Chema. Así que vendrá primera oportunidad para el equipo de los Gamos. Y 8 por avanzar. El balón colocó en la yarda 32. Tenemos como quarterback número 13, Aldo Emilio Ortega Moya, mejor conocido como Rex. Aquí está Rex en meeting en otro. Y ahí dando las últimas indicaciones ahí a sus corredores. Con sus compañeros, Alex. Viene una formación pro. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene por el lado izquierdo. Número 44. Tenemos a Alejandro García Zabaleta, mejor conocido como Alex. Pero vamos a ver, van a marcar un castigo los oficiales. El castigo es en contra del equipo de los Cimarrones, 12 hombres en el campo de juego. El castigo es en contra de Cimarrones. Viene primera oportunidad, primero y 8 por avanzar, no, y 4, perdón, por avanzar. El balón ahora está colocado en la yarda 36, Rex en los controles. Sale la jugada, viene la entrega de balón, viene número 9 en el acarreo, se deja ir por el centro, consiguiendo 4 yardas, número 9. Jonathan Gilay Guerrero Hernández, mejor conocido como Johnny Broncas, consiguiendo la primera oportunidad y metiéndose ya al territorio de los Cimarrones en la yarda 39. Viene ahora primera oportunidad para los Gamos en territorio de los Cimarrones. Viene Rex con una resbalada nuevamente con Johnny Broncas. Viene por el lado izquierdo, hace un corte, trata de meterse, sigue los bloqueos. Buen bloqueo por parte del número 31, sigue por la banda izquierda y avanza yarda, cerca de la yarda 25. Gran bloqueo por parte de Alexander Torres Hernández, mejor conocido como Dewey. Y vendrá primera oportunidad. Primera oportunidad, una jugada en serie intenta el equipo de los Gamos. Directa con Rex. Van a conseguir cerca de unas 2 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 6 por avanzar para el equipo de los Gamos. Rex nuevamente en los controles. Formación. Pero sale la jugada. Viene Johnny por el lado derecho. Ahora buscando, estirando la jugada. Ya se quita uno. Sigue avanzando por la banda. Llega a la 10. A la 5 se deja ir. Y gran contacto que hizo ahí el defensivo del equipo de los Cimarrones, impidiendo que cruzara las diagonales el buen Johnny Broncas. Y vendrá primera y gol en la yarda 3. Viene primera y gol. Primera y gol para el equipo de los Gamos.
El balón colocado cerca de la yarda 3. Sale la jugada, viene Rex, entrega a Johnny. Johnny trata de meterse por el centro. Y me parece que se va a quedar. Ah, no, indican touchdown, pero en espera de que marquen. Bueno, un oficial marca touchdown. Uno marca que se queda a centímetros de la línea de anotación. Pero también voló un pañuelo, así que hay tres decisiones que tienen que aclarar los oficiales. ¿Qué va a ser el castigo? ¿Va a ser la anotación o se va a quedar corto? Invasión de campo defensiva. Se aplica la mitad de la distancia, así que estarán en la yarda 1.5 y vendrá primera oportunidad nuevamente. Primer down, primera y gol nuevamente para los Gamos. Rex, número 3 en los controles. Sale la jugada, viene la entrada de balón a su número 44. Touchdown. Alex consigue meter el balón a las diagonales y el marcador se va a poner 6-6 en el campo de Cuemanco. Y ahora viene el intento de punto extra. Después de la anotación de Alex, viene el intento del extra con Max. Va por 2 puntos. Y se acomoda ya correctamente la línea. Max, el encargado de hacer la patada, van a buscar los 2 puntos. Y en el centro se acomoda, lanza la patada y no va a llegar. Se queda abajo, pero también voló un pañuelo. Voló un pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué terminan marcando y parece que va a ser nuevamente salto de la defensiva. Así que le van a dar oportunidad otra vez del equipo de Gamos de intentarlo. Y vámonos ya con la jugada. Se acomoda la línea correctamente. Se prepara nuevamente Max. Sale el centro, viene la patada y no va a ser bueno. Se fue desviada del lado derecho, pero ahora sí tuvo la altura, así que solamente te falta trabajar la precisión. Así que el marcador se queda 6-6. Y vámonos con el kickoff por parte de Max. Viene la patada. Viene la carga por el lado izquierdo y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Cimarrones. Viene primera oportunidad, sale la jugada, viene el acarreo por el lado izquierdo por parte del equipo de Cimarrones. Consigue unas 3 yardas el jugador de los Cimarrones, número número 0, Gael Rodríguez Soto. Primera oportunidad, marcador empatado a 6. Sale la jugada, viene por el lado izquierdo, vuela otro pañuelo en el campo de juego. Un acarreo por la banda izquierda por parte de nuevamente Gael Rodríguez, pero se va a anular el avance por otro castigo de los Cimarrones. Robert. Nuestra línea defensiva, donde también tenemos. Viene segunda y largo para los Cimarrones. Sale el centro bajo, viene el pase, quita el lado izquierdo. Se quita el primer contacto, sigue por la banda izquierda, pero va a llegar ahí. Número 29, me parece. El número 29. Sí, el número 29. Yardán haciendo el tacleo. ¡Vamos!
tercera oportunidad. Sale la jugada. Número 2, Lucas Mateo. Sale la jugada, viene el pase es interceptado. Y consiguen quedarse con el balón. Número 14 será López Enrique. Enrique López Cervantes, perdón. Y vámonos con la primera oportunidad. Primera y 8 para el equipo de Gamos después de la intercepción de Chita. Rex nuevamente en los controles. Sale la jugada, viene número 2 en el acarreo. Iker Cachetes. Consiguiendo una yarda nada más en la jugada. Vendrá segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Segunda y 7. Rex se prepara para sacar la jugada. Viene una resbalada por el lado derecho. Y viene Iker Cachetes por el lado. Buscando por el lado derecho. Por la banda. Consiguiendo cerca de 4 yardas. Y vendrá una tercera y 3 por avanzar. Nos van a indicar los oficiales que vamos a terminar este primer cuarto del encuentro. Vámonos al segundo cuarto. El marcador hasta el momento 6-6 para ambos equipos. Tercera y viene tercer down para el equipo de los Gamos. Viene el acarreo con Johnny por la banda izquierda. Y cruza la 15, la 10, la 5 y va a ser detenido nuevamente. Antes de cruzar las diagonales, se quedará en la yarda 3 y vendrá primera y gol para el equipo de los Gamos. Primer gol para el equipo de los Gamos. El balón colocado en la yarda 3, Rex en los controles. Una formación con doble cerrado, un corredor atrás y receptores abiertos de cada lado. Se prepara Rex para sacar la jugada. Viene con la jugada, viene con la resbalada. Y viene Pierdan por la banda derecha. Touchdown. Touchdown de Gamos, número 29. Tenemos a Isaac Pierdan Cardoso, el encargado de cruzar esas diagonales y ponerse arriba en el marcador, ahora 12-6. Viene el intento de punto extra, van a irse por 2 puntos nuevamente, lo van a intentar. Volver a intentarlo, Max, número 88. Se prepara ahí Max, viene el centro, viene la patada. Va a ser bueno el punto extra. Este punto vale por 2. Recordemos que en las categorías pequeñas, Rabbits, Hornets e Iron son 2 puntos patada, 1 punto jugada. Viene ya la patada de kickoff por parte de Max, número 88. Listos derecha, listos izquierda. Y vámonos con la patada. Viene el regreso por parte del equipo de los Cimarrones, que viene por el lado derecho. Gael Rodríguez Soto. Es Gael el número 0. Viene primera oportunidad. Primera y 8 por avanzar para Cimarrones. El balón está colocado en la yarda 32. Sale la jugada, viene la carrera por el centro. Se abrió ahí un pequeño espacio que aprovecha ahí el corredor. Y es detenido por parte de Rex. En el acarreo tenemos número 41, Guerrero Iñaki Deschamps. Así que vendrá segunda y 5 por avanzar. Iñaki Azul, segunda y 5, viene nuevamente número 41 en el acarreo y nuevamente Rex deteniendo a Iñaki.
sabe la dirección de los ramos que hacen el valle XK. Viene tercera oportunidad, tercera y cuatro por avanzar. Formación en escopeta, trip del lado derecho. Viene el pase hit. Pase. No, es balón suelto, pero van a indicar que. Muy de cerca, Johnny, el 9. Al parecer van a indicar que fue pase incompleto. Así que vendrá cuarto down, cuarta y cuatro. Con la chin. Cuarto down. Cuarta oportunidad. Situación de patada de despeje por parte del equipo de Cimarrones. Están colocados en la yarda 36 y ya se encuentra ahí Johnny Broncas para el posible regreso. Pero viene el fake punt, viene por el lado izquierdo, sigue avanzando, cruza la yarda 40, pero voló un pañuelo el juez de línea del lado izquierdo. Voló un pañuelo para ver qué van a marcar. Van a marcar una invasión de campo defensivo. Así que se anula el castigo y se queda el equipo de los. Se queda el equipo de los Cimarrones. El avance, primera oportunidad. Falta. Territorio azul y por supuesto la porra. Viene ahora. Viene por el lado izquierdo. Tremendo contacto que le propina. Y nuevamente Gael haciendo el acarreo y consiguiendo cerca de unas 5 yardas. Lo castiga fuerte. 3 yardas por avanzar por parte de Cimarrones. Segundo down y el balón ya está colocado en la yarda 37 del territorio de los Gamos. Del lado izquierdo, sale la jugada, viene el engaño, viene el acarreo por el lado izquierdo nuevamente con Gael, pero muy bien leído por parte de Maxi Rex, que son los encargados de detener el acarreo y van a echarlos para atrás, así que vendrá una tercera y 6 por avanzar. Es tercera oportunidad y 6 yardas para la primera oportunidad. Viene el acarreo, bueno, es pase por el lado derecho, rola coreback, lanza el pase, pase completo, se lo queda una buena recepción por parte de este jugador del equipo de los Cimarrones. No logro ver bien el número, en un momento les indico, número 89 de los Cimarrones, Donato Rubio Lara. Viene cuarto down, cuarta y 4 por avanzar. Viene por el lado derecho, se deja ir y va a ser detenido. Así que el equipo de los Gamos ya logra detener a los Cimarrones y vendrá primera oportunidad para el equipo local. Viene primera oportunidad, primera y 8. En la yarda 32. Venga, Rex. Sale la jugada, viene por el lado derecho. Viene Pierdan nuevamente, corta. Se quita uno, se deja ir. Y va a quedarse una yarda de la primera oportunidad y del medio campo. También voló un pañuelo en el campo de juego. Que ha sido fue en contra del equipo de los Cimarrones, va a ser declinado y vendrá segunda oportunidad, segunda y una yarda para avanzar. Listo, Rex. Con un solo corredor atrás. Segunda y una. Oh,
Sale la jugada, viene una resbalada con Pierdan. Sigue avanzando, se mete, ya consigue la yarda que le faltaba y cruza el medio campo hasta llegar a la yarda 36 del territorio de los Cimarrones. Primera oportunidad y desafortunadamente hay un jugador lesionado. Esperando que se encuentre bien. Ahí ya está la atención médica por parte del equipo de Gamos. Viene primera oportunidad, primera y 8. El balón colocado en la yarda 36 del territorio de los Cimarrones. Sale la jugada, viene una resbalada por el lado izquierdo con Johnny Broncas. Trata de quitarse ahí uno, se quita dos, se quita tres, sigue metiéndose por el centro hasta que ya va a ser detenido. Y vendrá segunda oportunidad. Tiempo pedido por el equipo de casa. Tenemos 1.37 en el reloj. Así es que comenzando a aplicar aquí la técnica para el tiempo. Sin que se pongan celosos los demás, le mandamos un fuerte saludo al coach Zanahoria, que es mi consentido. Viene la carrera por parte de Johnny Broncas, se abre el espacio por el centro, busca nuevamente ahí, se quita por el lado y va por el lado derecho, va a llegar a las 5, touchdown de Johnny Broncas, excelente jugada ahí, quitándose esos tacleos de encima, consiguiendo 6 puntos más. Gran jugada por parte del equipo de los Gamos y de este jugador número 9, Johnny. Y viene el intento de punto extra. Max concentrado y listo. Hay un pañuelo. Sí, va a volar un pañuelo en el campo de juego. Serán 4 yardas de castigo por parte del equipo de los Gamos y viene el intento de punto extra por parte de Max. Y va a ser bueno. Así que el marcador se va a poner 22-0. Viene el kick off por parte de Max. Viene la patada. Y viene el regreso por parte de Gael número 0, que busca por el centro. Va a tratar de meterse ahí, pero va a llegar ahí número 44, Alex. Pero también voló un pañuelo en el campo de juego. Queda 1 minuto 13 segundos de tiempo efectivo de esta segundo cuarto, a punto de irnos al medio tiempo. Va a ser un sujetando en contra del equipo de los Cimarrones al momento del regreso, así que son 8 yardas de castigo. Vendrá primera oportunidad y será el balón colocado en la yarda 21. La señal Lucas, el quarterback de Cimarrones. Primera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Sale la jugada, viene la carrera con Gael, pero viene una reversible por el lado derecho, número 28, José Rubén Orizaba Martínez, pero reaccionó muy bien ahí. Jugada reversible. Número 12, veíamos a Saúl Mejía del Valle, mejor conocido como Zuli, y vendrá segunda y 7 por avanzar. Sale la jugada, viene por el lado derecho, pero va a ser detenido ahí Gael. En el tacleo veíamos número 58, Santiago
Rives José María, mejor conocido como Josma. Y hay un tiempo fuera pedido por el equipo de los Gamos. Y vendrá tercera oportunidad, tercera y cerca de 6 yardas por avanzar, viendo un pase largo. El pase es completo nuevamente, ahí número 36. La misma jugada que la primera serie ofensiva. Excelente jugada por parte de Romeo Treviño Orozco. Y quien llegue en el tecleo va a ser Chita a detenerlo. Y vendrá primera oportunidad con 23 segundos para el equipo de Cimarrones. Así es que después de este gran pase, largo, completo, 23 segundos en el reloj. Digamos que dos jugadas. Sabe la jugada. Bota para atrás, lanza el pase. Incompleto, demasiado largo. Y quedan 17 segundos de tiempo efectivo. 14 ahí en el perímetro azul. Del otro lado está. Segunda y 8. Trip del lado derecho, lanza el pase. El pase es incompleto. No, el balón suelto. Bueno, unos oficiales pitaron. El referee ya indicó que era balón suelto. Así que parece que no están bien calibrados los oficiales. Nuevamente fallas ahí en los con las cebras. El marcador hasta el momento, al medio tiempo, 22 a 6 a favor del equipo de los Gamos. Vámonos al medio tiempo y regresamos en un momento. Y viene la patada de kickoff de este tercer cuarto. Viene el regreso por parte de número 14 de Chita, el regreso que va a llegar cerca de la yarda 39. Y el balón se va a colocar en la yarda 40, justo en el medio campo. Tiene primera oportunidad, ya da el silbatazo para iniciar esta jugada el equipo de los Gamos. Rex en los controles. Sale la jugada, viene por el lado derecho, sigue avanzando ahí. Número 2, consiguiendo buen avance. Iker Cachetes avanzando cerca de la yarda 33, quedándose a 2 yardas de la primera oportunidad. Segunda y 2 por avanzar, formación pro para el equipo de los Gamos. Rex en los controles, sale la jugada, viene la entrega de balón y viene el acarreo nuevamente con Cachetes. Y parece que va a conseguir una o acaso las 2 yardas que le hacían falta. Tendrá primera oportunidad, primer down. Ahí está señalándose. Y viene ahora primera oportunidad, primera y 8. Misma formación, Rex esperando las últimas indicaciones de sus coaches. Parece que va a haber audible, va a haber un cambio. A las últimas indicaciones de sus corredores. Señal aquí, Rex. Espera que se coloque su línea. Sale la jugada y viene una resbalada por el lado izquierdo. Y viene el número 29, Pierdan, por el lado izquierdo. Sigue avanzando por la banda, sigue moviendo las piernas. Se quita el primer contacto, sigue hasta la banda. Llega a las 10, a las 5 y va a ser touchdown. Anotación de Pierdan. Y consigue nuevamente otros 6 puntos y van a poner el marcador 28 a 6. Y viene el intento de punto extra. Listo, Max. Y el encargado de dar la patada será Max. Y ya se colocan.
Viene el centro, lanza la patada y va a ser bueno. Así que el marcador se va a poner 30 a 6 al momento. Y ya todo listo para que Max dé la patada de kickoff. Viene la patada por parte de Max y viene el regreso por parte de Gael. Hay complicaciones, pero ya tiene el balón y viene el regreso por el centro. Trata de meterse ahí, pero va a llegar ahí número 40 a detenerlo, Oscar Uriel Martínez Vargas. Así que Uriel hace el tacleo y vendrá primera oportunidad cerca de la yarda 28 para el equipo de los Cimarrones. Y ya sale Gael, al parecer es no hay problema, esperando que se encuentre bien y regrese pronto el jugador de los Cimarrones. Vendrá primera oportunidad. Una escopeta, quarterback. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene el acarreo número 41, me parece. Como quarterback tenemos a Lucas Mateo Joya Cruz de los Cimarrones y en efecto número 41 el acarreo. Viene segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar, 5 yardas de ganancia en el anterior acarreo. Acarreo por el centro, consiguiendo solamente no perder yardas el jugador del equipo de los Cimarrones. Ahora fue Donato Rubio Lara, número 89. Y entrará la tercera y 3 por avanzar para el equipo de los Cimarrones. Lucas Mateo en los controles. 3 corredores atrás apoyándolo, doble cerrado, sale la jugada, viene una resbalada, pase, lanza el pase es incompleto. Ahí quien quería interceptarlo era nuevamente Chita, pero acabó bloqueando el pase Alex, número 44. Así que vendrá cuarta y 3 por avanzar. Cuarta y 3. De la jugada y viene la patada, una patada buena por parte del equipo de los Cimarrones, ya antes en el toque legal para terminar la jugada, y vendrá desde la yarda 23 el equipo de los Gamos, primera oportunidad. Viene primera oportunidad para los Gamos. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene número 2 Iker Cachetes en el acarreo, abriéndose un buen espacio ahí en la línea y consiguiendo cerca de 6 yardas. Vendrá segunda oportunidad, segunda y 2. Segunda y 2, casi 3 yardas por avanzar. Rex saca la jugada y viene el acarreo por el centro, directa con el fullback. Número 40, tenemos a Oscar Uriel Vargas, Martínez Vargas, disculpa, el buen Uriel, y consiguiendo la primera oportunidad. Viene primera y 8, el balón está colocado en la yarda 34 del territorio de los Gamos. Sale la jugada y viene Cachetes haciendo el acarreo por el centro, pero va a ser detenido por parte del número 56 de los Cimarrones. Tenemos a Oscar Gerat Escalante Valderas. Segunda y 5 por avanzar para los Gamos. Nuevamente formación pro Rex en los controles. Hay movimiento del lado derecho. Sale la jugada, viene la carrera por parte de Cachetes, abre el espacio nuevamente por el centro y es aprovechado por parte de este número 2 de los Gamos y consiguiendo la primera oportunidad. Y solamente hay un jugador lesionado, está ahí número 4, Cristian Carev Castillo Calderón,
Así que esperando que ya se recupere. Parece no va a haber necesaria la tensión. Ya se levantó, pareció solamente un golpe. Y ya está sin problema y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Gamos. En la yarda 35 el balón, sabe la jugada. Pero ahora como quarterback está Saúl Zuli. Que viene por el centro nuevamente. Consiguiendo cachetes. El 4 yardas será segunda y 4. Y el balón en la yarda 31. Segunda y 4. Hacemos la corrección. Quien inició la serie ofensiva fue Zuli. Y va a haber un pañuelo en el campo de juego. Saltaron en la línea, vamos a ver a quién se lo cargan. Un falso arranque en contra del equipo de los Gamos. Se lo cargan a Pique 57. Así que va a ser 4 yardas para atrás. Viene segunda y 8 por avanzar. Regresan al punto inicial de esta primera oportunidad. Mariscal de campo. Viene segundo down, segunda y 8 por avanzar. Sabe la jugada, Zuli entrega, hay un balón suelto. Vaya, se la entrega y ya la recupera Zuli. Él mismo lo recupera. Hay pérdida de yardas importante. Se mantiene en la posesión y será tercera. Ahí van de regreso Rex y Johnny. Tercera oportunidad para el equipo de los Gamos. Ahora regresa Rex en los controles. Tercera y largo, cerca de 15 yardas por avanzar. Sabe la jugada, rola del lado izquierdo. Lanza el pase, se mueve muy bien dentro de la bolsa. Pase completo, número 44. Tenemos a Alex. Y vendrá cuarto down, cuarta y 10 por avanzar. Cuarto down, cuarta y 10. Situación de patada de despeje. Saltantes ahí la ofensiva, me parece. Y que el cachete será el encargado de dar la patada, pero vamos a ver qué indican los oficiales. Procedimiento ilegal en contra del equipo de los Gamos. Movimiento en falso del tackle del lado izquierdo. Así que son 4 yardas de castigo. Y vendrá nuevamente cuarto down. Y con esto vamos a terminar el tercer cuarto del encuentro. Viene la patada por el lado derecho, sale del campo de juego y con esto vamos a dar por finalizado el tercer cuarto del encuentro. Vámonos al cuarto cuarto, el marcador hasta el momento 30-6 a favor del equipo local. Viene primera oportunidad para el equipo de los Cimarrones. Está iniciando el cuarto cuarto. Hay ahí un balón suelto. Vamos a ver quién recupera ese balón. Hubo fallas en el centro. Y recupera, mantiene la posesión Cimarrones. Lucas Mateo. Viene segunda oportunidad. Segunda y 9 yardas por avanzar para el equipo de los Cimarrones. Y viene Gael en el acarreo por el lado derecho, pero va a llegar ahí Rex a detenerlo, consiguiendo llegar hasta la yarda 35. Vendrá tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar. Tercera y 4 para los Cimarrones.
Lucas Mateo en los controles. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene Gael buscando por el lado izquierdo, pero va a llegar ahí número 54 de los Gamos a detenerlo. Tenemos a Yadiel Medina Cabral y vendrá ahora cuarto, dan cuarta y tres por avanzar. Cuarta y tres, se la va a jugar el equipo de Cimarrones. Quedan 7 minutos 43 segundos. Sale la jugada, viene el pase, va largo. Pase completo número 36, pero ahora es detenido casi inmediatamente por parte de Juan Pablo de la Fuente o Jorge. Vemos a nuestros portentosos hombres de línea. El 54, Yadiel, el 58, Josman. Primera y 8, el balón ya está en territorio de los Gamos, en la yarda 25. Viene el movimiento del lado derecho, sale la jugada, viene Lucas, pero va a ser detenido. Le roban el balón y viene Piardán en el regreso. Le robó el balón y ahora va a llegar a la 20, a la 10. A la 5 y va a ser touchdown, pero hay pañuelos en el campo de juego. Hay pañuelos, vamos a ver qué marcan los oficiales. Al parecer no va a ser buena la anotación, pero sí sería buena el balón para Gamos. Y sí, van a marcar touchdown. Touchdown del equipo de los Gamos. Que cuenta la gran jugada, la anotación de Fiernan. Y vámonos con el punto extra. Max, nuevamente el encargado de tratar de conectar. Viene la patada y va a ser buena. Así que 2 puntos más para el equipo de los Gamos. Viene ya todo listo para que Max dé la patada de kickoff. Listos derecha, listos izquierda y vámonos con la patada. Y ya viene ahí número 4, tenemos a Cristian Caret, pero ya mejor solamente asegura el balón y hace down, tendrá primera oportunidad. Caret Castillo, y hay jugador lastimado de Cimarrones, vamos a la atención de los especialistas. Viene ahora primera oportunidad, primera y 8 para el equipo de los Cimarrones. Lucas se bota para atrás en formación escopeta. Sale la jugada, viene el pase aquí del lado derecho, pase completo. Sigue avanzando ahí Iñaki y va a ser detenido. Quien lo detiene va a ser número 10, JPA. Y vendrá ahora segunda oportunidad, segunda y 2 por avanzar. Segunda y 2 para los Cimarrones. Y viene la entrega de balón, viene por el lado izquierdo, número 41, pero va a ser detenido inmediatamente por Zuli, número 12. Tercera oportunidad.
Viene ahora tercera y dos por avanzar. Lucas saca la jugada, viene por el lado derecho en la resbalada. Viene Gael avanzando y va a ser detenido por parte de este número 44 de Alex. Y parece que van a conseguir posiblemente la primera oportunidad. Vamos a ver qué indican los oficiales. Cuarto down. No, perdón, primera oportunidad. Consiguieron el primer down el equipo de los Cimarrones. Quedan 4:21. Sale la jugada, se bota para atrás, busca receptor. Tiene la presión ahí. Lucas viene por el lado derecho y va a ser detenido. Número 40, Uriel haciendo la tacleada y la persecución. Vendrá ahora segundo down, segunda y 8 por avanzar. Segunda y 8 por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada, viene el engaño, viene el acarreo con Gael por el lado izquierdo, pero va a ser detenido. Y es detenido nuevamente por Uriel, número 40, es el encargado de detener el acarreo. Vendrá tercera y largo, tercera y unas 12 yardas por avanzar. Tercera y 12 para el equipo de los Cimarrones. Quedan 1 minuto 54 segundos de tiempo efectivo. Sale la jugada, se bota para atrás. Lucas, viene el pase, va largo por el lado izquierdo. Vuela un pañuelo también. El pase es incompleto. El pase largo es incompleto. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Bien custodiado por Johnny y por el Cachetes. El castigo va a ser en contra del equipo de los Cimarrones, pero van a declinar el castigo para forzar esta cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, cuarta y 12. Sale la jugada. Viene la patada y complicaciones en el regreso. Y va a recuperar el equipo de los Cimarrones. Grave error ahí por Chita. Así que ahora vendrá primera oportunidad para el equipo de Cimarrones en su yarda, bueno, la yarda 23 del territorio de los Gamos. Sale la jugada, viene por el centro, sigue ahí por el lado izquierdo, pero va a terminar ahí la jugada. El acarreo por Gael y vendrá segunda y 7. Sale la jugada, viene por el lado derecho, número 36. Tenemos a Romeo. Termina ahí la jugada y será detenido, así que lo detiene Rex y compañía. Y van a pedir otro tiempo fuera el equipo de los Cimarrones. Y 3 por avanzar, 50 segundos de tiempo efectivo. Sale la jugada, se bota para atrás, busca receptor, lanza el pase, pase interceptado y viene el regreso. Viene el regreso por parte de Iker. Cachetes sigue por la banda, la yarda 20, a la 15, a la 10, a la 5, touchdown de los Gamos. Y con esto vamos a dar por finalizado el encuentro con 33 segundos todavía por terminar. Por diferencia de puntos consigue parar el juego el equipo de Gamos. Iker Cachetes en un excelente pick six. Lleva el balón.